Política. Patriotismo. En estos videos usualmente evito hablar de esas cosas, ya que son de esos temas divisivos que la gente se toma a título muy personal y termina por insultarse sin mayor razón. Nada más hay que ver, por ejemplo, la sección de comentarios de un periódico en las noticias referentes a política. Y este episodio relata cómo Lisa vio de primera mano la corrupción que abunda en el gobierno de su país. Pero esa estampa podría verse fácilmente en cualquier lugar. Siempre he sido muy cínico en cuanto a todo esto. Nunca me he apropiado de esas consignas como "yo voto por este candidato porque quiero un mejor futuro para mi familia y mi país". Nah, cuando voto por alguien lo hago porque creo que es el menor de los males o el que menos daño hará. No digo que sea malo que te tomes a pecho las arengas de los candidatos en tiempos de elecciones, pero para mí es inevitable verlo de esa forma. Aún así, la democracia podrá no ser perfecta, pero es lo menos malo que tenemos. Y esos conceptos de patriotismo y sentido de pertenencia que trataban de inculcarnos desde la escuela nunca resonaron conmigo. Mucha gente exagera y se convierte en un discurso chauvinista, gritando que su país es mejor, que es superior y todo eso. Los estadounidenses son un vivo ejemplo de ello, y justamente aquí se hace sátira de muchos de esos aspectos. El episodio toma prestados varios elementos de la película El señor Smith va a Washington, de 1939, principalmente la idea de una persona del común desilusionándose por la corrupción en el gobierno de su país y las acciones que toma para tratar de detener ese mal. No sería la única vez que los Simpson se inspirarían en ese filme. Mel Gibson actuaría en un remake del mismo coproducido por Homero. Y la trama del capítulo Krusty va a Washington también lo refleja. Esos cheques falsos en el correo son los precursores de esos anuncios en la internet que dicen que eres el usuario número 1 millón o algo así. Por lo menos ahora los estafadores y la falsa publicidad ahorran papel. Recuerdo que mi madre solía prestar la revista que conduce la trama de este episodio en la biblioteca, Selecciones del Reader's Digest. Yo solía leer principalmente las secciones de chistes, como La risa, Remedio infalible o Gajes del oficio. Eso fue lo primero que atrajo a Homero de la publicación, pero luego se quedó con ella por los demás artículos. Y también dice que nunca había leído una revista en su vida, a pesar de que sabemos que siempre ha creído en tres cosas. Una de mis partes favoritas del episodio es cuando Marge le sugiere a Lisa que tome un paseo en bicicleta para inspirarse, y se cuestiona sobre si los niños todavía utilizan la palabra super. Es otro ejemplo de los constantes intentos de Marge por conectar con su hija, y eso suelen hacer los adultos en general cuando tratan de interesarse en las cosas de sus hijos, o por lo menos mi madre solía hacerlo también. Durante su estadía en el Distrito Capital, la familia se hospeda en el Hotel Watergate, sitio en el que tuviera lugar el incidente que sacó de su mandato al presidente favorito de Matt Groening, Richard Nixon. Y también visitarían la oficina del fisco en donde Homero muestra su rechazo por quienes cobran los impuestos, el Museo Nacional del Aire y el Espacio, el Capitolio, el Monumento a Jefferson, a Lincoln y a Washington. Un par de personas me preguntaban mucho antes de empezar a hacer estos videos qué significaba la escena en la que Marge le comenta algo a Homero cuando ven el obelisco. Esto se relaciona con el hecho de que ese monumento tiene forma fálica. De hecho, en Futurama hacen esa broma mucho más evidente cuando vemos que se ha puesto un monumento a Clinton al lado. Hablando de bromas, una que fue arruinada por el doblaje es esa en la que Homero dice que su sección favorita de la revista es cómo aumentar su fuerza de trabajo, y le cuesta describir por qué. En realidad, la sección se llama cómo aumentar su vocabulario, o enriquezca su vocabulario, en la versión latina. Por eso es que le cuesta encontrar una palabra.
Winifred Beecher Howe, la mujer de la cual Lisa visita su estatua, no existió realmente. Es una combinación de algunas figuras históricas. Su nombre es una variación de Harriet Beecher Stowe, autora del libro La cabaña del tío Tom, y quien luchó por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Y el hecho de que fuera representada en una moneda poco popular hace referencia a Susan B. Anthony, quien fuera una activista de los derechos de las mujeres y que fuera la primera mujer en aparecer en una moneda de ese país, pero dicha denominación fue retirada por tener un tamaño similar a una moneda de menor valor, lo cual causó cierta confusión. La persona que canta en el final del concurso y que molesta en exceso a Bart es una parodia del comediante Mark Russell, quien también hace ese tipo de canciones sobre política en la vida real, y por lo poco que escuché de su música, yo también lo atacaría con una resortera. Hay un par de escenas que por alguna razón no pasaban cuando este episodio era televisado, por lo menos aquí. Cuando Marsh le dice a Homero que suelte la revista por un momento y este busca en ella consejos matrimoniales, y también la escena en la imprenta de billetes. No sé si pensaban que tenían algo de controversial. Este episodio también es escaso en primeras apariciones de personajes recurrentes, aunque George y Barbara Bush harían su debut aquí, con una representación mucho más amable que la que tendrían más adelante. En la escala Max Power le doy a este episodio un 9. Durante mucho tiempo no me fue del todo claro si esto era una idealización del gobierno gringo o una sátira de cómo funcionan las cosas a nivel político en este país. Escenas como la de Lisa yendo a inspirarse al bosque y que justamente se pose un águila calva frente a ella, o la rapidez con la que actúa el gobierno frente al tipo que aceptó el soborno, negándose a incluir un aumento para ellos, o el presidente Bush diciendo que todos los ciudadanos son sus jefes. Obviamente todas ellas son una exageración de la realidad, y teniendo en cuenta la disputa que existía entre el presidente Bush y la serie, es obvio que la forma en la que lo representan aquí es bastante satírica. Los políticos solamente hablan así en tiempo de campaña, y nada más. ¿Qué tal que las cosas funcionaran de esa manera? Que por el simple hecho de que una niña esté perdiendo su fe en la democracia, un político corrupto perdiera su curul. Y por supuesto, el concurso de oratoria lo gana el inmigrante que considera que Estados Unidos representa la tierra prometida. Pero la verdadera victoria es de Lisa, cuya denuncia movió los engranes políticos, y esa es la verdadera lección del episodio. Podemos endulzar la realidad con palabras y discursos bonitos, no obstante, tenemos que mantenernos siempre vigilantes y actuar contra todos aquellos que utilicen el poder para sus propios intereses, aunque eso rara vez funciona. Otra cosa que quería destacar una vez más es cuán efectivas resultan las bromas con la antigua animación. La fluidez y la caracterización que obtienen los personajes con ella resultan bastante efectivas, en contraste con la frialdad de la animación digital, que puede que haga que todo se vea más bonito y ordenado, pero pierde un poco de su alma. Los Simpsons son propiedad de 20th Century Fox. Pues quemen la bandera, si eso quieren, pero antes mejor quemen algunas otras cosas. Quemen su camisa y sus pantalones, quemen su televisor y su auto. Ah, sí, y no olviden quemar su casa, porque nada de eso existiría sin 6 barras blancas, 7 barras rojas y muchas, muchas estrellas. Muchas gracias.